Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelven comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual vamos a ver si podemos jugar una pequeña partida de Rankeds y vamos a ver sobre todo cómo se nos da. Así que, bueno, esta mira la verdad es que me la van a ver de cuajo, ¿no? Estoy intentando aprender a colocar miras en este mapa, pero sí que estoy atacando un poco desubicado. Vale, por ahí hay un dron. Vale, vamos a abrir esto de cuajo para poder disparar. ¿Quién ha abierto una Twitch? Ha abierto la mira, ¿no? ¿Pero dónde está el dron? What the fuck? Se lo han cargado, ¿no? Confío, espero. Vale, no pasa nada porque tenemos la segunda mira. Do not worry, people, do not worry. Vale, colocamos esto. Ahí está. Lo están detectando por detrás. Vale, por aquí ha palmado primero. Esto lo que pasa es que no me gusta esta mira, No me termina de convencer. Me gusta eso de la vista que hay para allá, pero no me termina de convencer porque estoy viendo que aquí hay demasiada gente. Y suena aquí alguien. Mira la Hibana. Toma ya. Venga, una menos. Al final ha funcionado la estrategia de la mira. Increíble. Mira strats en el nuevo mapa. Lo que pasa es que esto está abierto y no me gusta. Vale. Bueno, mientras me cubra el Jagger ahí, no hay problema. Me las estoy oyendo. Pero aquí, Pero aquí. Estoy un poco acojonado, no lo vamos a negar. Y la Twitch posiblemente siga viva. A ver si ganamos un poco de visión. No hemos ganado mucha visión, pero bueno, algo hemos ganado. Nada, pues vamos a esperar. Ya sabéis que con Mira hay que jugar muy calmadito, muy tranqui. ¿Dónde han abierto eso? Vale, míralos. Oh, tenía el bufo puesto, ¿verdad? Ah, no, me ha matado la IQ. Ostras, pues yo juraría que le iba a pegar en toda la cabeza. Bueno, estaban los tres ahí. Si hubiese aguantado, si no fuese tan nervioso, si hubiese aguantado eran kills super easy. Bueno, ahí ha caído la finca. La verdad es que el equipo lo tiene a huevo porque con la mira lo tienen muy fácil. Bueno, no la están usando, O la Frosty. Mira, vamos a ver. Ay, la han abierto. La han abierto Frost, ya no lo tenéis tan fácil. Me equivoqué, pero bueno. Nos hemos hecho una kill con una asistencia. Y están palmando. Ole, qué buena. Lesion. Lo predico. Obviamente no se va a asomar porque tiene un pincho. Y yo me voy a morir a este paso comentando. Vamos, no, fallece. Pero haz tú que perdemos esta rondita. Mal asunto, Claro, curarle no le puede curar, o sea que... No, tiene que aguantar a la derecha. Buena. Uy, cómo no lo ha matado. Uy, casi. Los dos heridos, qué mala suerte. Nada, se esconden, pero yo si fuese yo saldría del punto. Nada, lo han intentado. Ha estado bastante bien, la verdad, no se lo vamos a negar. Lo ha hecho muy bien el Lesion. Pero bueno, es un poco... ¿En serio no lo encuentra? No. ¿En serio? ¿No lo encuentran? ¿Really? Este... Ya lo he visto. Ya. No lo encuentro. Están ciegos. Oh, God. Vale, no pasa nada. Vamos a ver la siguiente ronda. Bueno, han matado ya a uno. No sé muy bien por qué. Quizás por haberle quitado la kill. No sé. Han matado a la IQ. Sí, yo creo que por quitar la kill puede que lo hayan matado. No lo sé. ¿Qué hacen, tío? O sea... What the fuck, tío. Bueno, no se puede jugar Ranked, ya sabéis, esta temporada. Los primeros días es malísima fecha para jugar, como podéis estar viendo. Porque la peña, fíjate la toxicidad que lleva encima. Y creo que lo del fuego amigo aún no está activado. Y la verdad es que deberían. Bueno, visto lo visto, vamos a pushar por todo. Por todo el medio. Ay, ¿dónde está el respawn? Creo que es aquí el respawn cercano. Es que el mapa me lo sé más o menos, pero no... Sí, es aquí el respawn más cercano. Vale, bien. Ok, pues vamos al lío. Rompemos esa camarita. Esto estaba reforzado, así que podemos abrir. Abrir. Gracias. Vale, recargamos. A ver qué vemos por aquí. Están todavía reforzando. Cojones. Vale, pillada en la cabecita. Qué bien va la hitbox esta temporada. Estoy súper contento. Ah, cógeme eso. ¿Pero qué hace? Pero, tío, ¿qué partida es esta? ¿Qué hace el capitao, tío? Bueno. El equipo matándome. Tío, o sea... What the fuck, macho. Así no hay quien quede en mi pillo. Yo que quiero... ¿Qué hace el maestro? Y se queda quieto. Yo no entiendo absolutamente nada de esta partida. Bueno, hemos ganado. Mira, es suficiente. Ronda remontada. A ver qué hacen en la siguiente, porque... Si se han matado ahora y ahora el de mi equipo me ha matado, yo obviamente no voy a entrar en el juego de la toxicidad. Así que paso, pero madre mía, los equipos tóxicos. Bueno, ha salido dormitorios y aquí, no os voy a engañar, tengo varias estrategias pensadas con Mira, pero no sé hasta qué punto pueden funcionar, ¿vale? La primera de todas es colocar aquí un espejo en esta zona para evitar la entrada por escaleras, que no sé si dará, y sobre todo por esta puerta, que es de las más peligrosas, yo creo, a ver. ¿Cómo queda la cosa? Exactamente. Evitas la entrada por escaleras y por esta puerta. Yo creo que esa mira es bastante buena. ¿Dónde está el dron que me ha visto? Cotilla, que eres un cotilla. Todo el día buscándomelo. Los piececitos. Vale, vamos a pillar esto para ser todavía más gordos. Y ahora vamos a probar otra estrategia que yo creo que es aquí. Cuidado que hay Twitch. Hay Twitch. Vale. Y otra que yo creo que puede ir muy bien es aquí. Bueno, es que me está reforzando este señor al lado, así que no se puede. Pero yo creo que otra sería buena ahí. Y si no, reforzamos esto. Vale. Y aquí mismo también se puede hacer estrategia de mira. Porque ya os digo que estoy intentando probar un poquito con ella. A ver qué tal. Prácticamente desde aquí. Bueno, igual rentaba más ponerlo en la izquierda, no en la derecha. Pero bueno. Mira por aquí, ¿eh? Vale. Venga, una menos. Me hace gracia porque la he matado y al rato ha sonado como rompía la barricada. ¿Qué pin lleva? Pues lleva un pin normal. A ver. Eso ha sido aquí al lado. Mira cómo se va. Vale, buenísima Echo. Abandonamos eso porque ya está vendido. Aquí hay un píxel muy fino. También bastante bueno. Para la Hibana ahora cuando entre. A ver si viene. No, espérate, el Echo me puede ayudar. Aquí. Bueno, me puede ayudar a medias. A ver, porque ya tiene a Echo y yo no. Que era ahí. ¿Quién ha roto eso? Mira, ahora con los prefires. Que me dan ganas de darle todo a la vuelta, porque madre mía. Mira, no. Al final me enchufa de igual, van. Al final me enchufa de igual, mira eso. Qué crack. Vale, ahí el problema es la Claymore, pero bueno. Vale, nada. Bueno, de momento aguantamos. Vale, lo bueno de este Murder Hole. Lo podemos abrir más. Vale, perfecto, han abierto eso, genial. Porque era una cosa que me daba bastante miedo. Vale, aguantamos aquí. ¿Por dónde se han metido? No. Nada, tengo que entrar. ¿En serio? No. Me muero. Nada. Imposible, o sea, yo ya más... ¡Lo he tumbado! ¡Vamos, Echo! Ha sido tristísimo como he matado al Thatcher. Oh my goodness, vaya partida. 5 kills llevamos ya. Joder, ni tan mal, ¿eh? La verdad es que esta season estoy jugando súper bien. Estoy súper contento. O sea que... a ver si conseguimos llegar a este... La verdad es que es un poco tonto. Podrías matarlo, gracias. A ver, este es el que me ha matado antes. Claro, ¿qué esperamos de él? Así que nada, vamos a ver... a ver qué tal la siguiente rondita, porque estoy súper, vamos, concentrado jugando últimamente. Ok, vamos para allá. Podríamos marcarles aquí el 3-1, que la verdad es que vendría súper bien. Pero no sé yo. Están defendiendo en garaje. Y la verdad es que garaje por aquí, atacarlo no me gusta, porque ya más o menos me he hecho un poco estrategia de ataque. Y ya os digo que por aquí no me gusta, así que vamos a rotar, porque me he equivocado de respawn. Todavía me pierdo un poco. ¿Han roto esa cámara? Imagino que sí, ¿no? Vamos, vale, y esta también, ¿no? Sí. Vale, pues garaje, bueno, garaje, están en la parte alta de garaje. Yo lo ataco por aquí siempre. Vaya leche, me he pegado, de uno de vida. Me he quedado loco. A ver. Había oído ahí pasos. Estoy oyendo. Abortamos. Que he fallado. Hostias. Vale. Vale, ya ahí, de ahí ya no me pueden salir, que es lo bueno. Bueno, sí pueden, pero... pero me voy a enterar. Vale, vamos a atacar entonces por aquí. Cambiamos la... está reforzado. Qué raro que esté reforzado, ¿eh? Bueno, pues mira, vamos a aprovechar que eso está reforzadito. Vale. Vamos a dronear un poco el puntito. ¿Dónde están? Vale, es suficiente info. Joder, qué duro está el Lesion, coño, muérete. Hostia, muérete tú también, no me lo esperaba, que me ha dado un susto, eh. ¿En serio no le he dado al Sergio? Sergio, más te vale estar suscrito a mi canal, porque me parece muy feo esto que me acabas de hacer. Pero bueno, creo que el equipo lo ha matado. Le he dado, pero no lo he matado, ¿no? ¿Está ahí el maestro, por favor? ¡Por favor! ¿Qué está pasando? Y falla este con la ballesta. A mí sí que me das, cabrón. Detrás, tío. El ACOF de Capital lo han cambiado, ¿no? Uy. Está ahí. Uy, por favor. El maestro... este maestro es un drogadicto, ¿eh? Y ganamos. Esto es tristísimo. O sea... ¿Con quién estoy jugando? Bueno, el Sergio lleva 7 kills como yo, pero... hostia, la leche, tú. Esto es súper raro. Qué pena. No sé si ganaremos en defensa, pero ojalá ganar en ataque para traer a la Elite Hibana. Bueno, de todos los élites que tengo, he cogido a Kapkan. Porque, si os soy sincero, me lo compré hace poco y no lo he usado. Entonces, he dicho, bueno, pues nos va a quedar un poco de uso, que para algo nos hemos dejado los dineros, ¿no? Así que vamos a ver qué tal. Vamos a poner este Kapkan aquí, ahí atravesando con la cabeza a la pared. A ver si este hombre pone ya los chalecos, que estoy esperando. Vale. Chalequitos for el body, para el body. Y ahora vamos a reforzar aquí. Y no sé muy bien cómo hacer esto. Podríamos jugárnosla, intentar hacer un poco de respawn. Vamos a hacer respawn, así veis cómo hacer respawn. Aunque no me va a dar tiempo, yo creo, ¿eh? A ver si no me hago mucho daño. Sí, nos da tiempo. No hemos reforzado ni hemos puesto todos los Kapkans, pero todo sea por el spawn trap, ¿eh? Todo sea por hacer spawn trap, chicos. A ver si vienen, que no les oigo. No vienen. Si no, ya les habíamos oído. Y hubiesen... oh, sí. No. ¿Sí? Sí. Rappel. Hostia. No le he dado. Sergio. ¿Por qué no te dan las balas, tío? Estoy todo rayado con el... al Sergio yo juraría que le he dado, ¿eh? Igual me decís, mi buen tío, has fallado todo el puto cargador, colega, cómprate unas gafas. Pero yo juraría que le he dado, ¿eh? Y pero además con Sergio me pasa un montón. Todas las partidas, si os fijáis, todas las rondas. No sé. Sergio está maldito o algo. Es un poco extraño, ¿eh? Es un poco extraño. Pero bueno, vamos a ver si el equipo gana. Aunque el Echo lo haga de lujo, yo creo que no me gana en puntuación. De todas formas, aún hay un par de Kapkans míos. Ojo, que te vuelan el cráneo. A ver, Echo. A ver, el hombre que me mató en la segunda ronda. Con su no sé cómo se llama el arma de este pavo. ¿Cómo se llama? ¿Es una MP5? Pues primera noticia que tengo. La verdad es que sí, que ahora que lo pienso tiene pinta, claro. MP5 SD, ¿sabes? Que la puedes meter ahí en un puerto SD. Buenísimo, Echo. Mira el Maverick, que está todo rayado. No, se te va la mierda el Echo. Adiós. Madre mía, Rook con mira corta. De aquí a la Pro League, chavales. Le casteamos. Brook aquí meneando su amuleto. Le disparan, no se entera de nada. Ah, no, digo, lo ha matado. No, no, lo ha matado el otro. Tú, que me hagan en puntos, que nos perdemos. No, Rook, me has fallado. Has intentado hacer ahí la 13-14 y no ha salido. Vamos a ayudarles. Mira. Vale. Lo bueno es que por ahí hay Kapkans. A ver, a ver, a ver. ¿Y esta que está aquí? Esto está perdida por el mapa. Vale, yo ya más info. Bueno, oh, toma. He tumbado a uno. Me parto. Ya, pero no les puedo avisar de que están dado. Bueno, podría enchufar el micro y decirle, oye, que está tumbado. Pero toma, le pegan el mocho, le disparan por detrás. Este está más muerto. No puedo creer que no. No, ya. Bueno, por otro lado está bien porque así podemos hacer el Elite Hibana, seguramente. Depende de cómo juguemos la siguiente ronda. Igual aún la perdemos. El Mute se va a romear al final, confiando en el Lesion y no le da tiempo. Ronda perdida. Vamos con la siguiente. Vale, lo dicho. A la Elite Hibana se ha cargado ya la cámara. Madre mía, tú. Es que no sé ni dónde está, está ahí, joder, yo creyendo que estaba en este palo, ¿sabes? Es el de un camión. Vamos apañados, vale. Lo ideal para este punto es que Fuze no me mate. Bueno, realmente lo ideal no es entrar por aquí, así que me da vuelta. Es que... Ay, si pudiese entrar a esta zona... Vale. ¿Pero qué cojones? ¿En serio? ¿Se han metido ya? ¿Pero qué demonios? Tú, pero esperadme o algo. Vale, vamos a abrir esto. Cuidadito con esa ventana, menos mal que la ha tomado la As. A ver, recordemos que el maestro está muy enganchado a sustancias ilegales y puede estar en cualquier lado. Esquinado. Vale, vamos a abrir aquí. Vale. Está claro que esa zona la tienen controlada. Vamos por arriba. ¡La juego! Vale, los dos. ¿Dónde está? Bueno, no sé dónde está. ¡Por fin MVP! Sí, señor, MVP Hibanita, chicos. Os lo debía. Así que, nada, espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Os dejo con la animación MVP de Hibanita. Ahí lo tenemos. Tirando de flecha, sí, señor. Dale ahí en el cráneo al maestro, que no lo hemos encontrado. Espero que os haya molado el vídeo. Hasta luego.